Bueno, lamentablemente otra víctima de esta violencia que nos viene afectando tanto a nuestro territorio, un presidente de junta, confirmado que es un presidente de la junta de la zona rural de nuestro municipio. Ya se encuentra aquí su señora esposa, un hermano, hicieron el respectivo reconocimiento. Una persona que habitaba acá en el sector de Playita, vivía en uno de los apartamentos de Playita, y pues lamentablemente sigue la violencia cobrando vidas en nuestro territorio. Aquí en Arauca, lamentablemente el tema de los líderes, a los líderes se es perseguido, se es indicado, y pues finalmente hoy tenemos que lamentar y rechazar este acto violento, que es una muerte de una manera ruin, porque en la forma que lo asesinaron, considero que no se le debe quitar la vida absolutamente a nadie. Entonces aquí están todas las autoridades, ya se hizo la plena identificación, se va a proceder al respectivo levantamiento, y como administración municipal vamos a acompañar a la familia. Lo primero que entramos es un apoyo con el tema del cofre y de una bóveda, y pues hacerle acompañamiento a la familia y pedirle a las autoridades, vamos a reforzar más el pie de fuerza en Arauca capital, y pues son hechos que son muy aislados del tema del mejoramiento de la seguridad ciudadana que le estamos apostando. ¿Alcalde, conoce la identidad y de qué vereda presidente? Antonio Montañez, es una vereda que está ubicada más adelante del resguardo de la Estrellita. Están verificando las autoridades una anotación que tenía el presidente de la Junta, y pues lamentable lo ocurrido. Como digo, independientemente que tenga o no tenga anotaciones, es un ser humano y no podemos seguirle cegando la vida a los ciudadanos de esta manera. Esto genera temor, zozobra en la población araucana, y esta comuna 3, que es la comuna que más hemos intentado recuperar en seguridad ciudadana, no nos puede seguir arrojando ni una víctima más de la violencia. ¿Medidas que podría tomar usted como alcalde el día de mañana? Ya en este momento están en unas reuniones de las autoridades frente a tomar medidas y acciones, pero es que es muy difícil, Carlos, poner un policía a cada cuadra, militarizar completamente Arauca. Si estos sujetos llegan uno o dos en una moto, cometen el delito y se esparpajan en menos de nada, y la comunidad a veces no informa de lo que está ocurriendo. ¿Alcalde, se hablaban de dos personas? No, es una sola persona, Antonio Montañez, presidente de una Junta de Acción Comunal, que mi solidaridad con los presidentes de Junta de Arauca, del departamento, porque esto demuestra más lo agudo que se encuentra hoy en día el tema de seguridad para los líderes sociales de nuestro municipio, de nuestro departamento, y para los dirigentes políticos. ¿Alcalde,